Las flores colombianas se preparan para convertirse en obsequios del Día de San Valentín en Estados Unidos con la esperanza de crecer en ventas en ese país, su principal mercado y del cual el sector se declara dependiente por ser el destino del 80% de su producción. La temporada genera en el país 27.000 empleos temporales, que en un 65% son ocupados por mujeres, según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores. El sector floricultor logró exportaciones récord durante la pandemia al rebasar la barrera de 2.000 millones de dólares. Las cuarentenas y las restricciones hicieron que las personas se quedaran en casa y las quisieran adornar con flores. Pasada la pandemia, volvieron a la vida al aire libre y disminuyeron el consumo de flores en sus hogares. Sin embargo, en el sector floricultor hay optimismo para la actual temporada en la que esperan crecer en ventas. Con ocasión de San Valentín estiman que más de 700 millones de tallos serán enviados principalmente a Estados Unidos. Las flores de Colombia son apetecidas primero porque tenemos una cantidad de variedades. Tenemos 1.600 variedades y alrededor de 60 especies. Es decir, por eso el lema de Flowers of Colombia es diversidad que inspira. Y en segundo lugar, por su gran calidad. Las flores de Colombia son, tienen una duración, tienen unos colores que son espectaculares. San Valentín representa el 15% de las exportaciones totales del año para el sector floricultor en Colombia. Además de Estados Unidos, las flores colombianas llegan a un centenar de países, incluyendo Canadá, Japón, España y Gran Bretaña. Rosalba Ruiz, Associated Press.